No importa nada. ¿No? Sí, cuando los cristianos les dio mucha pena. Y los cristianos mucha pena. Claro, tú vas a dejar su trabajo, tú vas a dejar para orar. ¿Quién te va a poner un cristiano a orar así? Sí, sí. Y la gente está esperando para comprar acá. ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Eso es enseñarse para tu iglesia. Sí. Para mostrar, hermano, mirá lo que es Dios. Pero para así. ¿Cuál te gusta ir? Es un varón. 22. Jerusalén, pregúntele. Jerusalén. ¿Camas? ¿Pero qué? No te ofenden nada. Porque él es inteligente, pero no te rompe. Tal vez no va, pero tal vez no nos toca. Que hay que cumplir juntos. Sí. Hay gente que está arriba de la computadora mirando cada movimiento, mirando. Sí, sí, sí. Todo observando. Está bueno. No, tiene que tener inteligencia, está terrible. Ya veo, está robando, sospechoso. Sí, de ¡Hola! Si se puede dejar atrevido, pues. Oh, sí, sinceramente. Sí, se perdió, pero a mí me estaba perdido en el templo. Sí, bueno, quiero decir que vos, ¿cómo se les perdió? Como para no perderse un pido acá, ¿no? Mira, sí, si no, es, papá, para salir de aquí, pues necesita. Una cosa antigua. Ah, oh, sí. De bronce, ¿no? No, se necesita. Y mire la... Monedas y todo. Cuando vienen pastores, algunos llevan 6-7 vestidos, eso, pero para las misiones, yo. Sí, para las misiones. Es grande, ¿no? Para vestirla de vino y con drama, todas trabajadas.
la ciudad, no la que subir yo. ¿Ah? No que esta ciudad así subir. Mira este, otro es su estilo. Belén. Belén. Sí. ¿Y qué vale? ¿Qué? Belén. ¿Cómo le? ¿Eso es chico? ¿Cuánto? Eso, 10. Todo. Sí, porque Belén es de ella. Belén es de ella. Bonita, pero que hay que traer dinero. ¿Ah? No, acá es de la pero si nos dejara 5 le puedo llevar unos $10, pero no. Vamos a ver al regreso y se anima. Aquí está otra vez, ¿eh? Ah, no, pues es la misma. Pero bueno, para que me vaya. Ahí se la pago, hermano. ¿Eh? No. No tengo ni idea. ¿La pago? ¿Cuál? Dale, hermano. Acercate más para que vean lo que como ves. Sí, sí. Y esto pasa en todos los cines, en las películas. Ah, sí, correcto. De acá puedes. Oh. Ah, solamente la así de y para que no se le caiga uno. ¿Ah? Hay que estar acá, ¿no? Hay que estar para vivirlo, ¿eh? Hay que estar aquí para vivirlo. Mira lo que es ese muro, ¿no? Cuando Ezra vino a construir esto, como era así, como pusieron esa piedra ahí, ¿no? ¿Este vino? Cuando vino Nehemías con esa. Sí, sí. Para levantar los muros de Jerusalén, ¿no? No, mire cómo salen para atrás. Para embarrar, para no las palmas. Y cómo se toman las fotos ahí tranquilos. Oh, aleluya. Alabado sea el rey. Exactamente, estamos. Pero mire que nos andan corriendo. Sí. Y está grabando. Así que le voy a sacar con quipá, ustedes lo doy. Sí, mano. Ahí, acércate más. Aquí estamos exactamente en el muro de las Lamentaciones, donde miramos cómo oran los niños. Vamos a ver un niño que está con la Biblia. Miren cómo está el fondo, este niño cómo... Oh, que se le cae a uno. Este es un niño que está orando allá, miren. Vemos al fondo un niño que está orando. Aquí están los rabinos. Sí. Dios amado, aquí vemos exactamente los muros donde vino, donde estuvo Jeremías, es decir, Nehemías, donde vino Nehemías a trabajar, es decir, por muchos años vemos cómo los israelitas vienen aquí a orar a Dios. Exactamente es el muro de las Lamentaciones. Es un vistazo. Todo lo que es aquí en Jerusalén, donde vienen miles y miles de personas de diferentes naciones, vienen. Mira acá, ahí en la sinagoga, mira cómo ahora, ahí puede fumar y todo. ¿Puede? Sí, entrar, mira qué hermoso, le tenía todos los jerarcas ahí, mira ahora. Ahí está el rollo, ahí está el rollo. Thank you.
¿Dónde está? Y no hay ni trascendencia espiritual, nada, bueno, algo muerto, algo religioso, sí, digamos. Sí, sí, para pongámoslo aquí para que... No tengamos miedo, que no tengamos miedo de entrar a una sinagoga o una iglesia católica, que no tiene por qué hacerlo daño, si nosotros... ¿Está grabando? Pero no, es el tema. Una palabra suya, hermano, desde aquí. Pastor Javier. Muchos... Aquí, mucho recién me preguntaron si éramos judíos. ¿Cómo? Un saludo. Okay. Un saludo acá desde el Muro de los Lamentos para todos, que Dios les esté bendiciendo y que le invitamos para que puedan venir y que puedan presenciar lo que es estar acá. Este es el segundo templo que están esperando los judíos para que, dice que en 3 días se levantarán.
Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos de aquí, del centro de Jerusalén. Estamos en vivo y en directo, dándoles un saludo. Esto es una kipa, no es necesario. Todo el que entra aquí tiene que venir con esta kipa, dando a entender que Dios está sobre nosotros. Estamos aquí para conocer exactamente las raíces de la fe, las raíces aquí en Jerusalén, el muro, los lamentos, aquí al fondo donde vienen miles y miles de peregrinos a levantar al grano. Está filmando. Está diciéndole que está filmando. Centroamérica. Es un privilegio estar aquí exactamente en Jerusalén. No, video. Sí, Honduras, Salvador, Nicaragua. Gracias. Toda Rabá. Bye. Eso también tiene foto. Bueno, sí. Es el video. Ahora la vamos a tomar para foto. La quitamos aquí. Monte los olivos. ¿A dónde es Monte los Olivos? Arriba. ¿Monte los Olivos? Dios amado. Este es exactamente el Monte de los Olivos. ¿A dónde está? ¿Dónde se mira aquella iglesita para abajo? Todo esto es Monte de los Olivos, todo lo que está ahí. ¿Y estas son tumbas? ¿Cuál? ¿Tumbas? Allá hay tumbas, todas esas tumbas. Todo allá arriba. Oh, mire cómo entraron ellos abajo, ahí andan. ¿Aló? Exactamente, el Monte de los Olivos arriba, aquí todo esto que estamos viendo, el Monte de los Olivos. Hay turistas que andan ahí caminando. Está precioso eso. Monte de los Olivos en vivo desde el centro de Jerusalén. Estamos aquí grabando estas imágenes tan espectaculares, algo pues que muchos, miles y miles desean venir y ver esto donde aquí caminó, sinceramente, caminó nuestro rey, caminó nuestro bendito y amado Salvador. Aquí. Qué bien. Ahora después cuando vamos a tomar uno después, pero vamos al Monte de los Olivos y a ver si hay algo para comer.
Yo la gente sacudía. ¿Ah? El viejo está que sí. Está picando el gallo al viejo. ¿No? Al viejo le está picando el gallo. Bueno, vamos a ir a buscar. Sí, pero primero vamos, ya que estamos en el Monte del Olivo y ahí está la ciudad de la vista. Vamos al monte, no es el comercio, allá vamos a comer. Ahí, allá comemos. Sí, en cualquier lado. Okay. Total es que el sándwich, hermano, es... Sí, son un sándwich. Ahí, no hay... Exactamente, este es espectacular en el aspecto del turismo, ¿eh? Creo que no hay otro que iguale al turismo. Dios amado. Todo este turismo, todo este bus. ¿Dónde están los rabinos, todo orando? Y vos te sentís bien, ahí en la página. Este es el último descubrimiento que ocurrió. Ahí es la Torre de David, ahí es la Casa de David. ¿A dónde es la Casa de David? Ahí no está todo escrito, ahora vamos a ir ahí, vamos a meternos. O la casa de David. Y él miraba, cuando él escribió los salmos, miraba la caminata a Jerusalén. Miraba a Jerusalén, desde ahí abajo. Ajá. Miraba el templo, y no todo el templo, sino miraba los muros. Sí, él escribió sobre los muros, varón. El tipo se inspiraba ahí, varón. Descubrieron que ahí en la... Ahí está toda la casa de David, y ahí vamos a ver, vamos a ir ahí. Y ahí dice, la casa de David. Dice, es el palacio de David. ¿Qué es eso? Varón, el tipo ahí, escribiendo, mirando los muros, y escribiendo sus salmos, y mirando todos los muros, ¿va? Los muros de Jerusalén, varón. El hombre está inspirado, el rey ahí. A las mezquitas y no dejan entrar. No, entrar por el otro lado de entrar, pero es peligroso por barra. Sí, entra dentro, no entra. Imagínate, si vos te pones el talí ese, lo pones. Entra bien. Tienes que sacarte los armados. Ah, ya. A pelear. Espectacular el turismo aquí, ¿va? Espectacular. Sí. Es el bus que tengo que tomar ahora, mira el humo. ¿Para dónde? Para llegar, lo dejan en la casa de Luis. ¿Lo dejan en la casa de Luis? En la casa de Luis, no, en la esquina. Para no caminar. Para no volver todo lo que hicimos. Ah, bien. Es el Monte de los Olivos, ahora en la casa estamos frente al Monte de los Olivos. Ahí está el coso de David. Acá tenemos que usar. Mira. Ciudad de David, ¿verdad? Sí, tío, está ahí. Pues si no nos quisiéramos ir a pie, ¿verdad? Y ahí tiene la cobran. La ciudad de David. Sí. Un pastor de Negev, los primeros pastores que están viviendo en el Negev. Es porque a su separatí. Y a Utaná dice que el Negev es de separatí. Así es. El día 20. Abba Shelly, papá. Oh, muy good, señor. Pastor Honduras. Pastor Honduras. Un gusto en conocerlo. De Brasil. Sí, hijos. Sí. Mira, tú sabes que yo tengo escrito en el web. Obispo Acla de Brasil. ¿Tú lo viste ya? Sí, pero estuve mirándolo. Obispo de Honduras. Hay que seguir avanzando. Honduras. ¿Qué pasó? ¿En qué se paró? El Negev, la región de Abraham vino. Abraham, nuestro padre, vivió. Es nuestro, dice el libro del profeta Obadías, que es nuestro, de nuestro paradis, de nuestro. Amén. Entra, y mira tu trabajo. Ya tienes una hoja dentro de web. ¿Con qué, varón? ¿Cómo estás vos, querido? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cuándo te la andaba gastando esta hora? 25. Este está empezando una iglesia la de construirse. ¿Cómo es su nombre? Javier. Javier Montenegro. Ah, ten cuidado.
Ele é a primeira pessoa que vai construir um Deus no Negev. Não, primeira não. De latinos. Os latinos. Não, latino. Latino. Eu estou fazendo de latinos. De latinos. Latinos a primeira. De sefaradim, meu. De sefaradim. Ah, sim, sim. Aí está. Javier Montenegro. Javier Montenegro. Você vai começar, você vai começar a construção da igreja? Nós já temos uma congregação há 4 anos. El arpa, más o menos un símbolo como el arpa. Gente, por favor. ¿Usted puede hacer un favor para mí? Sí. La ciudad de David. Terrible. Gracias.